Hola bonitas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Sean bienvenidas a su canal Ideas en Crochet. En esta ocasión vamos a seguir trabajando en nuestro cuadro de la Virgen. Es un trabajo bastante amplio. Ya vamos en la vuelta número 21 y el día de hoy vamos a comenzar con la vuelta número 22. Antes de iniciar, les invito como siempre a suscribirse al canal, a activar la campanita de notificaciones y regalarme su like. Si tienen alguna duda o comentario, háganmelo saber y con mucho gusto les estaré respondiendo. Vamos a iniciar. Empezamos nuestra vuelta con 4 puntos altos y 14 casitas. Voy a subir aquí con 3 cadenas, 2, 3, 4, tejo 2 cadenas, 1, 2, 3, 4, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, fijo la 12 encima de el primer punto alto, la 13 encima de el cuarto punto alto y la 14 encima de el último punto alto. Así. Ahora vamos a continuar con 7 puntos altos y una casita. Este es el primero de 7. Tejo el 2 y el 3 adentro del ojal. Cuatro, cinco, seis y 7. Tejo 2 cadenas y fijo encima de mi último punto alto de abajo. Así. Vamos a continuar ahora con 4 puntos altos y una casita. Este es el primero de 4. Hago el 2 y el 3 adentro del ojal y el 4 encima de el siguiente punto alto. Tejo 2 cadenas y fijo encima de mi siguiente casita. Así. Vamos a continuar ahora con 10 puntos altos y una casita más. Este es el primero de 10. Hago el 2 y el 3 adentro del ojal. 4. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tejo 2 cadenas y fijo encima de mi último punto alto. Vamos a continuar con 7 puntos altos y una casita. Este es el primero de 7. Hago el 2 y el 3 adentro del ojal. 4,
5. Seis, siete, tejo dos cadenas y fijo encima de el último punto alto. Voy a continuar ahora con 7 puntos altos y otra casita. Este es el primero de 7. Hago el 2 y el 3 adentro del ojal. 4. 5 y 6 adentro del ojal y 7. Hago dos cadenas, fijo encima de el cuarto punto alto siguiente. Continuamos ahora con 10 puntos altos y 3 casitas. Este es el primero de 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10 puntos altos. Tejo dos cadenas, una, fijo la segunda casita encima de el primer punto alto y la tercera casita encima de el último punto alto. Cerramos con 4 puntos altos, 4 casitas y 4 puntos altos. Este es el primero. Tejo el 2 y el 3 adentro del ojal, el 4 encima del siguiente punto alto. Tejo 2 cadenas. 1. Fijo la segunda encima del primer punto alto. La tercera encima de el cuarto punto alto, la cuarta encima de el primer punto alto siguiente. Este es el primero de 4. 2, 3 y 4. Y es así como queda lista mi vuelta número 22. Vamos a girar nuestro tejido, vamos con la vuelta 23. Empezamos con 4 puntos altos y 3 casitas y eso lo voy a repetir dos veces. Voy a subir aquí con 3 cadenas, tomo lazada y tejo mis otros 3 puntos altos para formar mi grupo de 4. Hago dos cadenas, una, dos, y tres casitas. Este vuelve a ser el primero de 4. Tejo el 2 y el 3 adentro del ojal y el 4 encima de el primer punto alto siguiente. Hago dos cadenas, fijo encima de el cuarto punto alto dos cadenas, 2 y 3 casitas. Así. Ahora continuamos con 4 puntos altos y una casita. Este es el primero de 4. Tejo otra vez el 2 y el 3 adentro del ojal, el 4 encima de el primer punto alto siguiente.
tejo dos cadenas y fijo encima de el cuarto punto alto. Continuamos con 4 puntos altos y 2 casitas. Este es el primero de 4, 2, 3, 4, hago 2 cadenas, fijo encima de mi último punto alto 2 cadenas y fijo encima de mi primer punto alto siguiente, así. Vamos a continuar ahora con 4 puntos altos y 3 casitas. Este vuelve a ser el primero de 4, 2, 3, 4, hago 2 cadenas, una, dos cadenas, fijo la segunda encima de el primer punto alto y la tercera encima de el cuarto punto alto siguiente. Continuamos con 4 puntos altos y una casita. Este es el primero de 4, 2, 3, 4, tejo 2 cadenas, fijo encima de mi primer punto alto siguiente. Continuamos con 10 puntos altos y una casita. Este es el primero de 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tejo 2 cadenas, fijo encima de mi primer punto alto siguiente. Continuamos con 4 puntos altos y una casita. Este es el primero de 4, 2, 3, 4, tejo 2 cadenas y fijo encima de mi primer punto alto siguiente. Continuamos con 10 puntos altos. Este es el primero de 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tejo el 8 y el 9 adentro del ojal y el 10 encima de el siguiente punto alto. Hago 13 casitas, tejo 2 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12. Fijo la 13 encima de el primer punto alto y tejo mis otros 3 puntos altos para formar mi grupo de 4. Y es así como queda lista mi vuelta número 23. Vamos a girar nuestro tejido, vamos con la vuelta 24. Comenzamos con 4 puntos altos y 13 casitas. Voy a subir aquí con 3 cadenas y voy a tejer mis otros 3 puntos altos de al lado. 2, 3 y 4 en total. Hago 2 cadenas y me voy apoyando encima de cada una de las casitas de abajo. 1, 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 y fijo la 13 encima de el primer punto alto siguiente. Vamos a continuar ahora con 7 puntos altos y una casita, y eso lo repito 2 veces. Este es el primero de 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tejo 2 cadenas, fijo encima de el último punto alto de abajo. Este vuelve a ser el primero de 7. Tejo el 2 y el 3 adentro del ojal. 4, 5, 6 y 7. Tejo 2 cadenas, fijo encima de mi primer punto alto siguiente. Vamos a realizar ahora 10 puntos altos y una casita. Este es el primero de 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tejo 2 cadenas y fijo encima de mi primer punto alto siguiente. Vamos a continuar ahora con 13 puntos altos y una casita. Este es el primero de 13. Me apoyo en los que tengo abajo. 2, 3, 4, hago el 5 y el 6 adentro del ojal. 7,
8 y 9 adentro del ojal. Diez, once y doce adentro del ojal y el 13 encima de el primer punto alto siguiente. Hago dos cadenas y fijo encima de el cuarto punto alto de abajo. Vamos a continuar ahora con 7 puntos altos y 3 casitas. Este es el primero de 7. Hago el 2 y el 3 adentro del ojal, el 4 encima del siguiente punto alto, 5 y 6 adentro del ojal y el 7 encima del siguiente punto alto. Tejo dos cadenas, fijo encima del cuarto punto alto de abajo, dos cadenas, fijo encima del primer punto alto de abajo, dos cadenas y fijo encima del cuarto punto alto de abajo. Vamos a continuar ahora con 4 puntos altos y 3 casitas. Este es el primero de 4. Hago el 2 y el 3 adentro del ojal y el 4 encima del siguiente punto alto. Tejo dos cadenas. Una. Fijo encima del primer punto alto 2 y encima del cuarto punto alto 3. Continuamos con 4 puntos altos, 2 casitas y 4 puntos altos. Este es el primero de 4. Tejo el 2 y el 3 adentro del ojal, el 4 encima del siguiente punto alto. Tejo dos cadenas, fijo encima de mi siguiente casita, dos cadenas y fijo encima de mi primer punto alto. Este es el primero de 4. Dos. Tres. Y 4. Y de esta manera es como queda lista mi vuelta número 24. Y vean, princesas, es así como nos va quedando nuestro hermoso diseño. Espero que lo vayan haciendo conmigo. Yo hasta aquí voy a dejar este video. No sin antes agradecerles mucho el favor de su atención. Deseo que sigan pasando un lindo día, que Dios me las bendiga siempre. Y nos vemos en nuestro próximo video. Muchas gracias. Bye.